El conseller de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo, Rafa Climent, ha anunciado una inversión del IBACE de un total de 1,93 millones de euros para mejorar y modernizar 14 áreas industriales de la Vega Baja. Esta inversión procede de la convocatoria de ayudas para proyectos de mejora, modernización y dotación de infraestructuras y servicios en polígonos, áreas industriales y enclaves tecnológicos del IBACE correspondiente a 2021. Nuestro objetivo es situar a los parques empresariales en el lugar que les corresponde, modernizarlos y hacerlos más atractivos para la implantación de nuevas empresas, así como para mejorar la calidad de las industrias ya instaladas, de las personas trabajadoras y, en definitiva, de la ciudadanía, y también para ganar competitividad. Estas ayudas, convocadas anualmente desde 2017, han llegado a todo el territorio y han cambiado notablemente la salud de los polígonos industriales. El titular de Economía ha realizado este anuncio durante un acto celebrado en Orihuela con la asistencia de alcaldesas y alcaldes de toda la comarca, así como representantes de otras entidades, no solo de la Vega Baja, sino también de la provincia, como la Cámara de Comercio de Alicante o Convega. En concreto, en el polígono industrial Puente Alto de Orihuela se invertirán 165.340 euros. Pero el primer edil oriolano, Emilio Bascuñana, ha pedido al conseller poder recuperar la inversión perdida en 2020 de 200.000 euros debido a la pandemia. Tenemos que lamentar que, lógicamente, el año pasado tuviéramos esa situación derivada de la pandemia que impidió que nos pudieran llegar esas ayudas, que este año sí que vamos a disponer. Y, bueno, pues te tengo que pedir que dentro de tus posibilidades tengas en cuenta el daño extra que Orihuela y gran parte de la comarca sufrió en el año anterior, en el año 19, con la Dana, y que, por ejemplo, con estas ayudas del IBACE, pues Orihuela perdió una subvención que tenía pendiente porque no pudo físicamente realizarla en aquel entonces de 200.000 euros. Y, bueno, pues me gustaría, lógicamente, pues ponerlo en tu conocimiento, porque sé que llevas toda la comunidad, que es muy grande, y, lógicamente, pues necesitamos Orihuela y, como digo, otras poblaciones de la comarca, pues también ese empujón, ese impulso extra, y tengo que aprovechar la oportunidad para compartirlo contigo. Estoy seguro que en la medida de tus posibilidades lo vas a atender, y en eso confío. Por su parte, Antonio Alonso, director del Plan Vega Renace, al margen de la mejora en los polígonos industriales, dejaba claro que uno de los objetivos para relanzar la economía de la comarca es lograr la consecución del puerto seco en la localidad de San Isidro. Desde el Renace se va a apoyar, se va a estudiar con mucho detenimiento la viabilidad del puerto seco en San Isidro. Queremos que sea la solución a ese punto, a ese eje del corredor mediterráneo, que sea San Isidro. No vamos a entrar en conflicto con otras poblaciones, pero desde luego desde el Renace. Y desde aquí quiero que sea este primer acto para solicitar el apoyo de toda la comarca para que ese puerto seco vaya en San Isidro. En el área empresarial Puente Alto de Orihuela se subvencionará la obra civil para la implantación de fibra óptica, carril bici, mejora del alumbrado público mediante energías renovables, ecoparque, mejora de las zonas verdes, mejora viaria y señalización de las calles y del tráfico. Esperemos o esperamos que las ayudas presentadas hoy dignifiquen y modernicen unos espacios como son los polígonos industriales, para que las empresas se establezcan y sigan vivas y continúen apostando por este territorio. Esta importante inversión que hoy hemos conocido se suma a las ya realizadas anteriormente en las convocatorias de los ejercicios 17 y 19, en la que hemos destinado 2,8 millones para la mejora y modernización de los polígonos de 17 municipios de la comarca. Es decir, que prácticamente estamos hablando de más de o el 70% de los pueblos de la Vega Baja.